no me estés chingando los mensajes. Te miré contenta en otra parte. Tú eras mi Elvira y yo era tu Oscar, subiré a mi troca y tú quedaste. Pobrecita, ahora se queda mirando. La que era la dueña ahora anda vagando. Hasta le compraron la G-Wagon. Pero la engañan en cualquier antro. Y yo no me asusto, no soy perfecto. Yo miraba virtudes, no defectos. Y te emborrachas, ya no me marques. Tal vez ya no pueda controlarme. Y puro barrio X, señores. Puro barrio X. A huevo, a huevo. Así merito. Mi compa Chale, mi compa Junior, el compa González y el compa Cusco. Sí mismo, así mismo. Ánimo, viejo. La cadena me brilla en el oscuro. Huele a bacará de una vera, me mueve el culo. Tirando billetes me amanezco. Siento que ya casi la supero. Pobrecita, ahora se queda mirando. La que era la dueña ahora anda vagando. Hasta le compraron la G-Wagon. Pero la engañan en cualquier antro. Y yo nada más susto, no soy perfecto. Yo miraba virtudes, no defectos. Si te emborrachas ya no me marques. Tal vez ya no pueda controlarme. Y bien fiero. Yo. ¡Eso! ¡Qué bien, mis amigazos! Estamos acá en el programa número 25. Acá con este Filmaciones Largo, Imperial Company, patrocinando todos los eventos que estamos llevando a cabo en, desde todo el verano. Y bueno, y todo el rollo que llevamos por aquí a cabo, patrocinado por este Imperial Company, Filmaciones Largo. Por acá tenemos aquí esta noche, mis amigas, unos chavalillos bien teenager, como se dice acá en los USA. Acá el grupazo del momento, Barrio X. Por allá tenemos de ese lado mi compa González. González. Eso. Y fíjese que el look que tiene mi compa González, sabían que está bien de moda también. ¿Qué artista tiene ese look que ahorita traes tú? ¿Estás enterado de los muchachones de los corridos bélicos ahorita? Un compa que ahorita esté bien de moda, sigue, tiene el estilito igualitito a él. Así como... El que hace la diabla, ¿no? Parecido también. Hay otro compa que salió, le manda... no. Y un compa que es de por allá, me parece que anda por acá, viene una gira en los Estados Unidos, se llama El Rabanito. Échale un vistazo al Rabanito, que tiene el mismo look ahí, mi compadre González. También viene con todo Chimorocho acá en una gira. Bueno, por allá tenemos mi compadre González, acá tenemos mi compa Junior. Qué rollo. Eso, qué rollo, anda, ya se aprendió el eslogan. Mi compa Junior, acá tenemos mi compa Chale. Qué tranza, miraza. Ándale, ¿por qué Chale, mi compa Chale? Bueno, desde pequeño mi hermano me llamó Aleco, pues mi papá no me puso chaleco, ¿verdad? Ok. Pues me empezaron a llamar Chale, pues desde ahí. ¿Y se quedó Chale? Sí. Perfecto. Y por acá, ¿de qué parte del planeta Tierra, mi compa Chales? Mi mamá es de Guatemala y mi papá de México. Perfecto. Un saludo a toda la raza de Guatemala que va a ver este podcast y por supuesto a toda la raza del planeta Tierra, Sur y Centroamérica. Por allá tenemos mi compa Cusco. Sí, aquí, Cusco. Eso, ándale, mi compadre, porque ¿eso es tu nombre o tu apellido? Mi apellido. ¿Tu apellido? Sí, sí, sí. Pero tu nombre, ¿cómo es tu nombre? Charlie. Sí. ¿Se ha parecido? Charlie. Sí. Muy bien. Sí, neta. Perfecto, pero te gusta manejar más tu apellido, por eso bueno, es que Cusco. Sí, más mi apellido, sí. Ok, perfecto. Mire, por ahí vamos a un saludito. ¿De qué parte del planeta Tierra, mi compa, Cusco? Bueno, mi mamá es de Puebla. Ok. Puebla, y mi papá, casi me olvidé.
Me olvidé, pero es cerca de Cuenca. Ok, de Cuenca. Okay. Sí, o sea que miren aquí. Recuerden que acá presentamos artistas de todo el mundo. Acá nos han visitado de muchos músicos de cualquier parte del planeta Tierra. Acá, mi compadre, tenemos de Guatemala y México, Ecuador, desde la mitad del mundo y por supuesto México. Muy bien. Bueno, aquí mi compa, a ver quién es el mero dirigente de esta agrupación de barrio. E incluso vamos a corregir porque le habíamos puesto barrio, es barrio, barrio de barrio. ¿Por qué barrio, mi compa Junior? Barrio, pues, el barrio X, pues, porque el barrio donde vinimos es del Bronx, X representa el Bronx. Ok. ¿Me entiendes? Ok. El barrio X. Y no se mortificaron la mente, dicen, vamos a ponerle barrio X. Barrio X, así, nomás salió así. ¿No? De improviso. Ajá, Simón. Híjole, bueno, está bien, suena bonito, ¿sí o no? Neta que sí suena chingón. Perfecto, este nombre, digamos este proyecto, muchachones, sabemos que ahorita está bien de moda esto de los corridos bélicos. E incluso acá ahorita en este anda muy en todo el planeta Tierra esto de los corridos bélicos. Aparte de ello, mucho jovencillo, así como los que tenemos acá en el estudio, son bien chamaquillos aquí, no sé cuánto más o menos. Ahí vemos que mi compa González, aproximadamente aparente de 17 años, acá mi compa Junior como de unos 14, por acá mi compa Chales, como de 13 años, acá mi compa Cusco, también por ahí como unos 16 o 15, sí, ¿verdad? 16. ¡Qué óvole! Oye, puro teenager. Mis amigos, ¿cuánto tiempo tienen ya siendo músicos? Como 3-4 años yo, pues. Empecé. Como 3 o 4 años, bueno, que manejas la guitarrona. Simón. Perfecto. ¿Ahí a mi compa González? Como con el acordeón 1 año, pues. Y okay. Con la guitarra 2 semanas. 2 semanas. Ok, pero el acordeón ya por ahí aproximadamente 1 año, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Acá mi compa Chale. Bueno, yo con la guitarra unos más o menos 4 meses, pero con otros instrumentos como el piano y el clarinete ya tengo unos años. O sea que tocas, manejas el clarinete y el piano. Uh-huh. Ok, y la guitarra apenas recién. Oh, sí, apenas lo toqué. Perfecto. Acá mi compa también vemos que por aquí también se avientan unas rolas en la guitarra. Sí, sí. Yo empecé con la guitarra con 2022. ¿2022? Sí, como casi 2 años ya. Ok, sí, mira, sí. Aquí tenemos una dinámica, siempre las hacemos tocar algún poquito para que la gente vea. Mira, acá mi compadre nos comenta, no sabemos si los cuatro forman parte de la agrupación Barrio. No los cuatro, nomás. Vienen como acompañando, sí, nada, sí, más. Sí, muy sí, bien. Neta. Perfecto, nomás vienen acompañando aquí mis amigazos, pero eso está muy de moda, que cuando vamos a un evento llevamos a los compas, ¿sí o no? Oh, así, sí, que, 100%, sí, sí, 100%. ¿Verdad? Perfecto. Siempre. Mira, vamos a por aquí a ponerle la cámara. Mi compa Cusco también se revienta los corridos bélicos. Mira, pásame por aquí el micrófono. A ver, tóquese un poquito, lo que tú sepas, vamos. Bien fiero, mi compa Cusco. A ver, échele. Llama La Diabla. La Diabla, échale, okay, échale, perfecto, ahí. Échale, mi compa Cusco. Yo puedo comerte como a ti te gusta, y solo si me dejas en caliente yo voy por ti. Hasta ahí nomás mi compa Cusco. Oye, qué bárbaro. Quiero mi compa Cusco. Mi compa, al 100, ¿verdad? Muy bien. Oye, ¿cuánto nos comentabas que tiempo tienes tocando la guitarra? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tienes tocando la guitarra? Pues, como 1 año, sí. ¿Como 1 año? Sí, 1 año. Perfecto. Sí, oye, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te empezó a llamar la atención de esto de tocar corridos? La verdad, yo creo que, bueno, antes no escuchaba tanto la música mexicana. Ok. Pero después como que, no sé cómo pasó, pero como escuché canciones mexicanas y poco a poco, y después de ahí te fuiste metiendo en el rollo de los, sí, corridos bélicos. Sí, ahí donde como que me como quería, que te llamó la atención. Sí, como quería tocar la guitarra y después de ahí aprendí poco a poco, sí. Okay, qué bien. ¿Y cómo conociste acá en los amigazos? Aquí mi compa Chale, mi compa Junior y el compa González. La verdad, ¿van a la escuela juntos? No. Okay, ¿cómo se encontraron? La verdad, en el Guitar Center, ¿eh? Uh-huh, Guitar Center. Sí. Okay. Sí, ahí donde jugamos las guitarras, ahí practicamos. Ahí se encontraron. Sí, porque fui con mi otro amigo, se llama Jorge. Ok. Sí, Jorge, mi compa Jorge, y como que ahí fuimos los dos, practicamos solo,
y después ahí donde encontré mi compa Chale y compa Junior. ¡Oh, qué bárbaro! Sí. ¡Qué bueno! Man. Fíjese que toda la gente por ahí que mucha gente, los que son músicos saben, pero los que no, bueno, es una tienda de música que está en cualquier parte del mundo, Guitar Center. Ahí exactamente se encuentra uno, donde sí. Se hace uno ahí. Ahí normalmente va puro músico, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra uno de todos los músicos de todo el mundo. Y pues ahí es como comparte uno el teléfono, sí. Y se llama uno. Y mira, qué bonito, porque salió algo bonito, ¿no? A lo mejor ahorita no son parte del barrio X, pero puede ser que se puedan integrar, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Exactamente. O sea que así fue la trayectoria, mi compa Cusco, como sí. Conociste aquí los compadres. Bueno, como un mes ya. Ya un mes, tenemos como dos meses. Recién, fresquecito. Sí, recién, bien recién. Como okay. Febrero. Oh, mira, qué bárbaro, qué interesante. Sí. Por eso nos encanta tener acá ahorita que hemos tenido acá en esta programación muchos chavalillos así como ustedes. Y de verdad que pues, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Que ahorita le estén dando machín a las guitarronas y todo ese rollo. Sí. Muy bien, mi compa Cusco, mi compa Chale aquí. Él, mi compadre aquí, ¿cómo conociste aquí el compa Junior? Ah, pues esto pasó en diciembre, ¿verdad? Y la neta que tengo clase de español, último clase del día, ¿verdad? Y no okay. Me gusta ir a clases de español porque ya hablo español. ¿Por qué voy? ¿Por qué voy si hablo español, verdad? Pues me fui a Guitar Center y después me encontré a él ahí y... Yo estaba tocando mi video Ángel y él dijo que le gustaba cómo yo tocaba y okay. Cantaba. Y pues tocamos Rubicón y eso es como empezamos ahí, como conocimos. Como conocieron, como se hicieron amigos, sí, compas. Sí, ok, muy bien. O sea sí. Que está chistoso porque él iba a ir a la escuela, raza. Él iba a ir a la escuela, pero como dijo, ya yo hablo español, ¿qué voy a hacer a la escuela? Mejor me voy a la tienda de música y precisamente. Surgió algo bonito que te encontraste con el compa Junior, ¿verdad? Y sí, el día que también te conocí yo, compa Tony, yo tenía que estar en la clase de español otra vez, pero no me fui. Exactamente, ese día que los encontramos en guitarra, tampoco no fuiste a la escuela. Tampoco, güey. Te fuiste a la guitarrona. Sí. Muy bien. Del 1 al vamos a ponerle del 1 al 100. ¿Qué tanto sientes el amor a la música, mi compa Chale? Un millón, la neta. O sea, ¿qué es? Siempre me encantaba la música okay. Desde chamaco. Siempre sabía que esto es lo que quería hacer con mi vida. Nada más no sabía qué tipo de música. Pero después, okay. Cuando descubrí el regional, me enamoré, la neta. Escuchando los corridos bélicos, ¿sentiste que te atrajo esa clase de música? Ah, sí. ¡Qué óvole! ¡Qué interesante! ¡Muy bien! Uh-huh. ¡Perfecto! Así como aquí, así como se reúne uno, los músicos, como se conoce uno, es una trayectoria, unas anécdotas bien a todo dar. Mi compa Junior, él fue el de la idea de iniciar este proyecto. Simón, fue los dos. Ok. Pero, o sea que aproximadamente cuando se conocieron no había nada prácticamente. Fueron ustedes haciendo la pirámide ajá, de la ajá, música. Prácticamente. Sí, fuimos los dos. Ok, ajá. Muy bien. O sea que eso está muy a todísimo dar. Mi compa Junior, nos comentabas que tienes aproximadamente 3 años en la guitarra. Simón. ¿Ya habías participado en otra agrupación o este es el grupo que quieres hacer apenas recién? No, este es... Fíjese, el primero. El primero. La primera entrevista que están aquí con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Así que se los vamos a recomendar, raza, por ahí. Vamos a dejar todas las redes sociales para que ahorita, como acaban de escuchar la primera rola, y tocan muchísimas rolas y tienen un talento, unos dedos así como unos pulpos bien manejadores a las sí. Guitarras. Excelente. Y bueno, mi compa Junior... ¿cómo te empezó a llamar la atención este rollo de la rola, de la música, del estilo de los corridos bélicos? Fíjate, empezó en la cuarentena. Cuando estaba todo ese rollo de la pandemia. Okay. Ajá, todo ese COVID. No sé, escuché una rola de Junior H. Ok. La de ella, sí, no sé, güey, prendió algo. Ella, esa es la que te... A ver, un poquito, compártenos ahí. ¿Cuál es la de ella? A ver. Ok, esa es la rola que te dio inspiración ajá. Para estar en este rollo de los corridos bélicos. No, esa es la primera que aprendí. Ok, porque normalmente, como se acaban de comentar, todos son aquí nacidos acá en la Unión Americana, normalmente a veces, bueno, yo creo que hoy en día, yo creo que lo he analizado como un 60% de los chavalillos están en este rollo. Hemos tenido aquí muchos chavalillos, como la edad de ustedes, tocan ya música de depende del país que son ellos, ¿no? Y yo creo que todo los latinos se sienten orgullosos, ¿no? Tanto como porque traen, representan el país de cada género de musical que representan, ¿no? Y allá mi compa González, les comento rápidamente, por aquí le prestamos un acordeón improvisado, pero él,
por ahí también, él, en el acordeón, también canta mi compa González, ¿no? No solamente no, eres no, músico. Músico, yo. Solamente. ¿Cuál es la rola que te aprendiste, aunque no te diste el acordeón, pero cuál es la primera rola que te aprendiste en el acordeón? Yo creo que era... Ok, pero es de acordeón. Sí, de acordeón. La traigo un pedacito ustedes por ahí, que es alguien que se la sepa no esa la canción. Sé. No la sé. Para la próxima va a traer el acordeón mi compadre González para que nos presente la canción. Muy bien, ahorita que estamos acá ya, bien prendidísimos aquí los muchachones. Compártenos una rola por ahí, otra rola que cuál trae en su repertorio por ahí. A ver, ahorita agarro la lista. A ver, mientras por ahí se prepara mi compa Chales. Yo prendo algunas, bro. ¿Eso? ¿Escuchaste Lagunas? A ver, échale. Right, échale. A ver, échale. Por aquí tenemos mis amigazos, unos chavalillos ahí. Barrio X. Por ahí les vamos a ir preguntando porque es la primera entrevista y la primer, el primer podcast. ¿Sí? Échale, mi compa Junior. Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser. Ay, esa mujer. No la veo por ausencia de tenerla cerca. Me puse una meta, de lejos es mejor. No, por mí es por los dos. Nada entre lagunas de mi mente, que se hace por saber qué se siente. Volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente. Tal vez ahí sí nos dio. Puro Barrio X, sí siempre. Señor. Y bien jalados, viejo. Muchas gracias a mi compa Tony. Gracias a mi compa Chale. ¡Ah, qué bárbaros! Oye, ustedes muchachones, ustedes le pegan a los corridos bélicos, pero como más romanticones, ¿verdad? Ah, o sí, sea, no los corridos. Sí. Déjenme, aquí vamos a aclarar algo, muchachones. Mire, la música es muy hermosa y puede ser corridos bélicos o corridos, pero hay de corridos a corridos, ¿verdad? Digamos, aquí lo que estamos analizando, ustedes son muy romanticones. Sí, eso está bien perroncísimo, chavalones, porque realmente gracias, compa Tony. Les comento rápidamente los corridos que se quedan, se puede decir, en el firmamento de los corazones de cada ser humano, es la música romántica. Porque hay corridos, por ejemplo, que se pegan por un momentito cuando habla, por ejemplo, los corridos acelerados que se le llama, ¿no? Pero son bonitos, tienen un bonito ritmo, pero pasan como rápido de moda. Pero la música que ustedes traen como que se queda, como que inyecta, ¿no? Oh, el corazón. Sí, 100%. Sí. ¿Verdad? Como que inyecta, como que al escuchar las notas que ustedes meten, como es algo muy muy juvenil, muy a la moda, como que se entra uno en ese rollo que hasta como que nos ponen como... a pensar en el amor, ¿no? Sí, madre, y eso está muy bien. Está. Perfecto. Así es que, de verdad, realmente estos chavalones aquí ahorita, que es el primer podcast, y bueno, por acá nos van a comentar, mi compa Junior, ¿ya han salido a tocar alguna vez, ya, no sé, en un cumpleaños, alguna fiestecita pequeña? No, fíjate, como nomás tocamos en el tren, así afuera, nomás salimos. Ok. Okay, ¿se van en los vagones o en la plataforma de las estaciones del tren? Los dos. Los dos. Ajá. Okay. Bueno, cuando un músico ya empieza a arrancar, ya pone, se puede decir, el pie en el primer escalón, ya empieza a agarrar el caminito de la música. ¿Quién se le ocurrió de ir a tocar a los trenes?
Este, neta, nomás pasó, güey. O salimos. Sea, no fue planeado. Ajá, nomás entramos al tren y se sacan la guitarra. Y ya, vamos. Así, ¿no? Ok, aquí tenemos una anécdota aquí. Cuéntame, la primera canción en el tren, ¿cuánto les dieron? Nada. Eso, mire, fíjese que a toda la gente esta entrevista, este podcast, es algo muy diferente de todos los demás. ¿Por qué? Porque lo que nos están comentando ahorita es algo como realmente bien están empezando y de verdad, así como los veo a ustedes, ojalá y invitaran aquí al compa Cusco que se integrara aquí al compa González también para que formen parte del Barrio X, hacen bonita pareja como músicos. Ok, nos comentan acá, mis amigazos, que se metieron a tocar el tren. Chequen raza, chequen a esto. Aquel que le gusta la música, tocamos en donde quiera, no importa, en el tren, desde, como por ahí vemos las entrevistas de los artistas muy famosísimos, empezaron igualito, desde un patio de una casa, ahorita están hasta los mejores escenarios, y eso es muy buenísimo, mi compa Junior. O sea que se metieron al tren y qué rollo, pero no les dio pena, ¿qué sintieron, mi compa Chales? No. Bueno, yo tenía ánimo porque me gusta tocar frente a la gente. ¿No sentiste pena ni nada? No, pena ni nada de eso. No sé por qué personas dicen que le da pena. Si te gusta la música, haz lo que te dé la gana. Exactamente. Tienes mucha razón, mi compa Chale. Muy cierto lo que acaba de comentar él. Y mi compa Junior, ¿y cuando tocaron, cuál es la primera canción que tocaron en el vagón del tren? Este, era... ¿Qué onda, no? No, it was... Ella baila sola. ¿No fue la sola? Era ella baila sola. Ella baila sola. Ella baila sola. Ok, ¿qué les parece? Mira, esta es la primer rola. Chequen a raza. Esto todavía va a estar muy interesante, este relajo. Más que una entrevista, una plática aquí con los chavalones. La primer rola que se tocaron, se puede decir en público, porque ya en un vagón de tren ya es un público, ¿me entienden? Ah, sí. Entonces, esta es la primer rola que se aventaron en público. Es una rola muy reconocida por ahí. Pero mire, chequero, compártenos ahí en la mitad de la canción, mi compa. Esta es la canción con la que iniciaron en el tren, mis amigos de Barrio Beque. Chequero, échale, mi compa Junior. ¡Eso! ¡Ajúa! ¡Bien, quiero mi compa Junior! ¡Eso! ¡Con mi compa Tony! ¡Mi compa Brian! ¡Y mi compa Cusco! ¡Bien alados, viejo! Compa, ¿qué le parece esa mora? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos enteros, hubo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. ¡Qué bárbaro! Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta y ningún más como yo actúa. ¡Ajúa! ¡Bien fiero mi compa Junior! Y puro Barrio X, sí señor. ¡Ay, qué bárbaro, muchachones! Esta es la primera rola que se aventaron en el tren. Nos comentan que no les dio ni un dólar. No. Ningún dólar. Ni un dólar. Tocaron, la gente aplaudió. ¿Qué hizo la raza? Nada. Puros gringos. Puros gringos. Sí, había puros gringos en el tren. Sí. Ok. Cuando tocaron esa canción y checaron, no sacó ni un dólar nadie. No. Ok. ¿Pasaron a otro vagón o dijeron aquí la dejamos y se fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, así nomás, pues nadie nos dio. ¿Pero continuaron tocando en otro vagón? Sí. ¿La misma canción? No, diferente. ¿Cambiaron de canción? Ajá. ¿Y en otro vagón qué sucedió? No, quedamos en el mismo vagón. Quedamos en el mismo vagón, nomás tocamos, pero... Fue para divertirnos, no fue para dinero esa vez. Ajá. Ok. Ajá. O sea... ¿Pero sí fueron cruzando los vagones o se quedaron en un solo? No, nos quedamos solo en uno solo. Ah, terminaron la canción y volvieron a tocar otra. No. ¡Qué bárbaro! Esto es una historia realmente muy importante porque
Fíjense que este podcast se va a quedar grabadito y de verdad, déjenme les comento rápidamente, en un añito, primeramente yo los veo ya tocando en escenarios así machín, pues échale todos los kilos, de verdad. Tienen manejan bien las guitarronas, hacen bonita pareja, como les comenté. Y a ver, vamos a preguntarle por acá, mi compa Cusco, si lo invitara acá mi compa Junior al proyecto, ¿o tú tienes otra agrupación? No, ahorita no. Solamente estás practicando en la casa. Sí, okay. Sí, son. Pero si te invitara aquí el compa Junior al proyecto de Barrio X, ¿le entrarías? Sí, sí. ¡Qué óvole! Sí. ¿Qué dice mi compa Charles? ¿Sí entra él? Ah. 100%. ¡Qué óvole! ¿Qué dice mi compa Junior? Se va. ¿Qué dice mi compa González? Claro. Ah, pues ya está, pues que se cocine la machaca de una vez, inviten al proyecto aquí el compa. Poco a poco. Poco a poquito, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, él toca la guitarra, pero también le pueden, a lo mejor el tololoche o a la bajo. El bajo, claro. Eso sí. Sí, claro, imagínate ya con el bajo, estaría bien, bien perroncísimo. ¿Y pues qué tienen el acordeón? El acordeón aquí ya. ¿Qué óvole? ¿Y tú estás, ya eres parte del grupo, mi compa González, con el Barrio X, o tienes una agrupación, o estás pensando otro proyecto? ¿O no te ha pasado por la mente eso? No, yo creo que el Grupo X, pues, la verdad. Aquí con ellos. Yeah. ¡Qué óvole! Ya está, muchachones. Hacen bonita pareja, así es que pues ya a partir de mañana póngase a practicar, y de verdad que hacen bonita pareja como músicos. Pues, y no, y aparte, los vamos a volver a invitar cuando ya vamos a conseguirles por ahí ya unos, ahorita que se viene el verano, para que salgan a tocar, porque ya pueden, así como manejan la guitarra, ya pueden manejar un público, pues ya. Ya, y aparte de que, si ya tocaron en el tren, déjeme decirle, raza, el músico que toca en el tren es muchísimo, muchísimo más, se puede decir, como decimos allá en México, los tiene bien puestos porque no le da pena, ¿no? Y de verdad es como si fuesen tocado en un escenario gigante. Si tocaron en el tren, hagan de cuenta que tocaron en un escenario ahí grandísimo como de Grupo Firme, no va a pasar nada. Realmente eso quiere decir que ya brincaron, ya pusieron su... Ahora sí que ya se calaron ustedes mismos, y de verdad que eso va a suceder, muchachones. Échenle todos los kilos. Mientras por acá se prepara con la letra, esta rola que por aquí van a escuchar ya es originario de estos muchachones de Barrio X. Es una romanticona, me imagino, ¿no? Sí, es una romántica. Del momento que se aventaron la primera rola, me di cuenta que son bélicos romanticones. Ah, 100%. A ver, échale mi compa, chale, vamos a ver. Está bien. Esta rola seguramente que va a ser todo un exitazo. Compuesta por... Por escrito por el compa Chales. A ver, échale, eso sí. ¿Qué les parece? Vamos a sacarla, la tienen completa, ¿verdad? Ah, sí, ya la tenemos completa. Vamos a echarla completita, ¿qué les parece? Completita. Arremándele, mi compa Chale, completita la rola. Bien, aquí pues, de nuestros amigazos de Barrio X, compuesta por el compa Chale. Venga de ahí. Me tienes actuando tan, tan raro. Permíteme un segundo tu atención. Y niña, por ti ando yo ilusionado. Quiero tenerte conmigo cada rato. En corto quiero que seas mía, la mujer que ilumina mi vida, la estrella más perfecta en las galaxias, mi motivación para continuar. Vente ya, para disfrutar todo lo bueno de la vida. Mataría por mirar esa sonrisa, y nada, siempre serás mi anhel. Entre el desmadre y entre todo el malo, me encanta tenerte aquí a mi lado. Con un beso mis problemas se me van. Vente ya. Puro Barrio X, sí señor. Una rola compuesta por mi compa Chale. Charlie, scroll for me. Scroll for me. Scroll the lyrics. Yeah.
sonrío cada vez que tú me miras. Tus ojos de miel como me cautivan. Qué linda forma de mirarte que me atrapara. Me encanta agarrarte la mano. Eres todo lo que pido. Mi alma te escogió a ti, cariño. Siempre soy feliz cuando estoy contigo. Por mis días se mejoran. Vente ya para disfrutar todo lo bueno de la vida. Mataría por mirar esa sonrisa. Sin nada siempre serás mi ángel. Entre el desmadre y entre todo el malo, me encanta tenerte aquí a mi lado. Con un beso mis problemas se me van. Vente ya. ¡Bien fiero! ¡Buenos coyos románticas, viejo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rolón! ¡Qué rolón, mi compa Chale! Muchas gracias, oye, muchas gracias. Oye, mi compadre, no, es una rolota. Hasta se escucha como que si ya la hubiese escuchado antes, ah, ¿eh? Sí, claro. Es una rola, seguramente va a ser todo un exitazo, mi compa Chale. Muchas oye, gracias, mi compa Chale. Ok, ahorita que ya tenemos, ahora sí que ya más cada día. Fíjate que cómo es la cosa, ¿no? Cuando es, por ejemplo, que te acaban de llegar, pues no se conoce uno, ¿verdad? Pero al momento que ve uno el talento, mi compa Chale, por ejemplo, acá mi compa Junior mueve bien la guitarra, mi compa Cusco también, ahí el compa le falta el acordeón, pero pues para la próxima venimos con puro de acordeón, ¿qué les parece? Y acá mi compa Chale, cuéntenos cómo surgió esa rolota, mi compa Chale. Ah, bueno, es que... fue a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y estaba hablando por teléfono. ¿A las 3 de la mañana? Sí, a las 3 de la mañana se me salió. ¿Qué sucedió a las 3 de la mañana? Estaba llamando por teléfono a alguien especial, muy especial a mí, ¿verdad? Ey, y la neta que ella me dio inspiración para una canción, pues... nada más vino la letra, así, a las 3 de la mañana. Ok, ¿estabas hablando qué? ¿Con una amiga, una morra? Pues... ¿una ex novia? Ah, no, no es una ex, no es una ex. Imagínate. Ah, no, pero... bueno, no necesariamente novia todavía, pero okay. Ojalá sí. Un casi algo. Oh, pero... casi algo, sí. Eso que se llaman un casi algo, ¿no? Uh-huh. Ok, estamos hablando con esa morra entonces. Ajá. Esa fue la que te dio la inspiración. Pues sí, me dio la inspiración, estaba hablando con ella y bueno, quería escribir una canción romántica, que ya tiene tiempo que quería escribir una así, ¿verdad? Pero okay. No se me vino la letra, pero después, como de como repente se me fue. La morra como que te dio la inspiración entonces. Sí. Ok, y cuál, a ver, la primera letra, ¿cómo dice la primera? El primer parrafito, ¿cómo dice la canción? Mi vicio, en verdad me tienes bien hipnotizado. A ver, hasta ahí nomás. Realmente la canción, así como dice, la verdad me tienes bien hipnotizado. Uh-huh. Hipnotizado, ¿no? Sí. O sea que cuando habla de hipnotizado es como que te tiene cegado, ¿no? Sí. Híjole, no, qué óvole, que viva el amor. ¿Está enamorado de mi compa Cusco o no? Sí, tengo novia. ¿Tiene novia? Sí. Pues mande un saludito por ahí para la novia, a ver. Hola, amor. ¡Eso! Mi compa no tiene novia, pero está en conquista. Que tránsame mi casi algo, te extraño, la neta. Regrésame la mensaje, porfa. ¿No te ha contestado? Ah, no, pero a través se le murió el cel. Ah, ¿sí? Sí, porque está salió. Ok. Ah, sí. O sea, ¿no está aquí ahorita? No, todavía está presente en mi vida, nada más creo que se murió el cel, eso porque no me respondió. Ok. Ah, sí. Ah, bueno. Ahora vino, ojalá. ¿Y mi compa Junior está enamorado? No, todavía no. Todavía el corazón está limpiecito. Limpio. ¡Qué óvole! Muy bien, acá mi compa González. Novia. ¿No hay novia? Sí, hay novia. ¡Oh, sí hay novia!
Ok, bueno, pues un saludo para allí, para todas las amigas y las seguidoras de nuestras amigas aquí de Barrio X. Nos acaban de presentar una rolota y nos están comentando que próximamente tienen en mente de irse a un estudio a grabar esa rola, ¿no? Oh, sí, 100%, 100%. Ok, muy bien. Nos vamos a apoyar en eso, por aquí les vamos a conseguir un estudio para que vayan a grabar esa rolota y les grabamos un videoclip bien así sabrosísimo. Muchas gracias, mi compa Tony, muchas gracias. Para que quede bien al cienazo. Y bueno, aparte de esa rola, nos comentabas que tienes otras rolas escritas también, ¿no? Tenía otras, pero la neta que se me olvidó como iba. Pero ahorita la que más la tienen bien puesta es esta, ¿no? Ah, sí, 100%, esta okay, ya estaba lista. ¿Ya le tienes título de la canción, ¿no? Sí, se llama Vente Ya. Vente Ya. Ajá. Ok, mira, un título bien llamativo, ¿sí o no? Sí. Hasta mi compa, Luisito, por ahí también le está llamando la atención. Está bonita la canción, ¿verdad, mi compa Luisito? Exacto. Ah, muchas gracias, ahí, muchas gracias. Mi compa de Filmaciones Largo está bien atento ahí con las cámaras, pero realmente suena la rola como que tiene... ¿Cómo? ¿Le gustó la canción, mi compa Cusco? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Me gusta. Sí. Para una dedicatoria, ¿no? Sí. Mi compa Cusco, ¿tú no cantas, no? Un poco, a veces sí. Sí, como un cachito, compártenos una. Ya nos compartiste algo un poquitito. Como que, ¿qué otra canción? ¿Qué te parece que te acompañe acá el compa Junior y el compa Chale? Una canción. Ah, 100%. A ver, ¿como cuál? Lo que sea que tú quieras, güey. Hazlo en tu hasta el día de hoy. Esa sí no me la sé. Sí, ¿tú lo sabes? No, va. Yeah, just like the. Fue por tu. Ok, bueno, se va a echar una rola mi compa Cusco, sí señor. Saludos a mis compas Cuscos. Ándele. Compa Junior. Qué ole. La letra. Eso. Mientras, phone, mientras por ahí se hold prepara mi compa Cusco. Bueno, queremos mandar saludos a toda la raza de Sur y Centroamérica, de realmente que siempre por ahí estamos, a toda la gente que nos sigue por ahí por todas las plataformas, en todos los canales de que tenemos como ABZ Radio, la poderosa de New York. Saludos a todos. Y bueno, esta tarde acá nos acompañan por primera vez en un super grupazo del momento que seguramente va a ser todo un exitazo. Esa rolota que estamos escuchando por acá de mis amigazos Barrio X. Y se va a reventar una rolota, mi compa. Cusco, una rolota. Es un cover, ¿verdad, mi compa? Sí, sí. Ok, muy bien. A ver, por acá nos va a compartir una canción, mi compadre, aquí. A ver, échale, jálese, mi compa viejo. Cusco. A ver, échale. Fue por tu culpa porque no valoraste. Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me ibas a tener. Esa. A tus pies se acabó y al no ver. Eso, échale mi compa Cusco, échale mi compa Cusco. Y fue por tu culpa porque ya no me interesas. Fue por tu culpa y quedará en tu conciencia. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando. Que otros brazos me están esperando. Ay, ay, ay. ¡Qué bárbaro, mi compa Cusco! Una rolota, ¿eh? Un rolononón. También tiene voz, mi compa Cusco, así es que... Sí, gracias, muchas gracias. Muy bien, que perfecto. Poco a poco. Poco a poquito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así es que, raza, por aquí tenemos aquí mis amigazos de Barrio X. Una rolota que está ya a punto por ahí, ya tienen en mente de grabarlo, buscar un estudio para que la graben. Y bueno, y con un videoclip les quedaría bien a toda mi compa Chale. Perfecto. A ver, mi compa, vamos por allá, mi compa González. Lo vemos como un poquito calladito, mi compa González. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta la música, mi compa González? ¿Un 7, un 8? Millón, como él dijo. Pasadito de millón. Ah, sí. Al 100, mi compa Junior. ¿Te llama la atención más la música romántica o los corridos de X Aventura, que se puede decir? Los dos. Los dos. Todos. Ok, ¿como cuál corrido, mi compa Junior, te sabes ahí uno, qué sé yo, a lo mejor, ¿cuál es el artista que te atrae más de los corridos? Ariel Camacho. Ariel. Okay, ¿cuál te sabes una de Ariel Camacho, mi compa Junior ahí? Bien, nada más, mi compa Junior. Estoy encartado. ¿Te la sabes también? Ah, no me la sé. ¿No te la sabes? No me la sé. Okay, no. El Karma, ¿no? Una que se la sepa el compa Junior, un cachito. Quiero uno de Karma, ¿no? Te metiste, güey. Mira que enseñe, para que ¿Te metiste? Okay, muy bien, perfecto. ¿Ah? ¿Se la sabe la de Te metiste? La puedo cantar, pero no la puedo tocar. A ver, pero aquí la va a tocar solito, mi compa. Está bien. A ver. El quinto viejo. Un cachito, la mitad de una canción. Esta es una rolota también muy reconocida para todas las chicas guapas que les gusta la música romántica. Que viva el amor. Ellos son Barrio X, mi compa Junior, mi compa Chane, mi compa Cusco y mi compa González. Espera. De ahí. Esto para mí casi algo. Me devolvió el mensaje. Estamos bien. Muy bien, perfecto. A ver, échale, mi compa Junior. Bien, fiero. A ver, échale. Thank you.
Bien fiero mi compa Junior. Eso, chelte mi compa Junior. ¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz. ¡Qué bárbaro! Tú te entregas totalmente. Me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. Eso, qué barro. No puedo ver tu carita destrozado por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Te metiste completamente en mi vida. No hay momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. ¡Ándale! ¡Qué barbaridad, muchachones! No, todos unos profesionales, mi compa Junior, esa guitarrón ahí. Gracias, gracias. ¡Yo volé! No, pues fíjese que... mi compa Junior, ¿aprendiste la guitarra mirando tutoriales o algo? ¿Tuviste un maestro? Empecé en una iglesia, fíjese. Ok. Simón, ahí aprendí unos básicos, okay. Sol, re, todo así. Ok. Después pegó la cuarentena, fíjese, y se cerró todo. Y ahí te metiste a los escalas sí, y los requintos, todo el rollo. Puro YouTube. Y, ok. Así, todo, pero se ve que eres muy perseverante practicando porque tienes mucha agilidad en las manos. Simón. ¡Qué bueno! Sí. Exactamente. Aquí estos muchachos estamos echando aquí, más que una entrevista, un cotorreo, porque cuando tenemos aquí los músicos, pues les preguntamos realmente a dónde quieren llegar en la música, cómo se conocieron, cuál es el sentido de la música. Sabemos que la música, para ti mi compa Juno, la música, ¿cómo lo ves la música? Algo especial, ¿no? Algo especial. Algo especial. Perfecto. La respetas. Sí. Luego se ve que la respetas por el talento que le das. Mi compa González, para ti la música, ¿qué significa la música? Bro, tus sentimientos. Eso. Porque a través de una música podemos transmitirle a tanto como para el amor, el desamor y para también para una historia, ¿no? Una historia, ajá. Exactamente. Mi compa Charles. Ah, bueno, pues para mí la música, neta que es mi todo, porque okay. La música me ha ayudado en bastante maneras, enfocarme en algo positivo y cosas así. La música es mi todo, neta. Ok, perfecto. Mi compa Cusco. Sí, sí, lo mismo que dijo él. Compa, sí, ok. Porque... Sí, muchos sentimientos en la música. Muchos sentimientos. ¿Verdad? Y como que a veces, sí, como que si sí, escuchas una canción, un sentimiento va claro. A sentir, sí. Y como eso. Que es algo, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero... Único. No, pero como que se siente algo. Se siente, claro. Escuchas una canción, sí. Definitivamente, sí. Totalmente de acuerdo con los cuatro chavalones acá. Muy bien. ¿En la escuela no se les ha ocurrido, digamos que, porque sabemos que todos están estudiando, no se les ocurre llevar las guitarronas a la escuela? ¡Oh, sí! 100%, 100%. Yo lo hago todos los días. Todos los días me llevan mi guitarra a la escuela. Y la neta que en el tren se me hace un poco difícil porque cargar la guitarra y la mochila al mismo tiempo. Ok. Y después con toda la gente que está ahí en la mañana, pero... Sí, me la llevo a la escuela todos los días o lo mismo, lo más frecuente que puedo. Ok. Pero sí lo has llevado la guitarra entonces, sí. Sí, 100%. ¿Y no tocas en la escuela? Sí, toco en la escuela. ¿O sí? Sí. ¿Le tocas aquí a las muchachas? A las chavalillas ahí. No. Casi algo no va a mi escuela, significa que no tengo razón para tocar a las chamacas. Serenatas. No te permiten. Ah, no me permiten, es que yo no tengo razón para tocar para ellas y ya tengo a alguien especial para mí. Oh. Sí. Precisamente. Tremendo mi compa Charles, quien lo viera. Sí, pero ando tocando bélicos en la escuela. Chiquitín pero tremendo, ¿no? Chiquitín pero tremendo el compa Charles. 100%. Entonces eres fiel mi compa Charles. Pues sí. Eres fiel, ¿no? Es bien raro encontrar a un músico fiel, neta. Está pero, canijo. Sí. Está canijo para que los músicos sean fieles, ¿no? Oh, sí, 100%. Muy bien, perfecto. Muchachones, mi compa González, ¿con quién, qué artista, digamos, vamos a poner que ojalá y Dios quiera se reúnan los cuatro y Barrio X vaya con Tochi Morocho? ¿Con qué artista les gustaría hacer un dúo que hoy está muy de moda los dúos?
¿Con qué artista reconocido, ya así famoso, les gustaría hacer como una colaboración? Maybe el Natanael. Ok, mi compa Junior. Junarache, güey. Ok, muy bien. Mi compa Charlie. Ah, bueno, yo quiero hacer una canción con estos tres artistas. Quiero hacer una canción con Hasniel Núñez. Ok. Con Oscar Maidón. Ok. Y con Chino Spac. No, no Chino Spac, Calle 24. ¡Qué obole! Mi compa sí. Charlie está muy enterado de todo el rollo, ¿eh? Mi compa sí. Cruzco. Sí, la verdad, lo mismo como él, Nata. Ok. Natanael. O Junior, sí. Muy bien, perfecto. Perfectísimamente. Nos comparte una, la última canción, mis amigazos, de Barrio X. ¿Con qué, cuál rol nos pueden compartir, mi compa, Chales? ¿Un original o lo que sea? Si tienen un original, aviéntese un original. Un original ahí. No tenemos más completas. Un cover ahí. ¿Un cover hasta la muerte? No, let's do Rubicon. Ok. ¿Rubicon? Letra, muy bien, güey. Perfecto. Mientras por ahí se prepara mi compa, Zapata. Mi compa Chales. Bueno, le recuerdo rápidamente acá que nos están comentando los chavalillos acá, nos están comentando que realmente en estos días, durante la pandemia, aprendieron a tocar música, se fueron al tren a tocar una rola. Y bueno, que no les dieron ni un dólar, pero eso significa demasiado. Y realmente, como músicos, eso significa que van con todo, con todas las del poder, como se dice. Porque realmente estos muchachones los vemos próximamente en los mejores escenarios del mundo entero. Así es que nos van a compartir una rola por acá, mis amigazos. A ver, ¿listo? ¿Estamos más que preparados? Okay. Échale, mi compa Junior, échale. Mírame y dime si me amas. Tal vez ya te traigo ganas contigo. Nadie compara, no me importa. Si le cuestas, yo llegaré. Las otras no son igual que tú, distinta actitud. No brillan como tú, llévame a donde quieras ir. Sigo atrás de ti, quiero pasar un millón de años junto a ti. Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí. Y luego se me antoja unos besitos pa' dormir. Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva. No te has dado cuenta de lo hermosa que estás. Eso, qué bárbaros. Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás. Decirte que no quiero besarte es mentira. Eso, dale mi compa Junior. Y dime si me amas, tal vez ya me traes ganas. Enséñame la cama, discúlpame si verte se escuchó. Las otras no son igual que tú, distinta actitud. No brillan como tú, llévame a donde quieras ir. Sigo atrás de ti, quiero pasar un millón de años junto a ti. Miro esa sonrisa que me encanta mucho a mí. Y luego se me antoja unos besitos pa' dormir. Cualquiera se enamora, tu belleza cautiva. No te has dado cuenta de lo hermosa que estás. Tú sabes que me matas cuando me sonríes pa' atrás. Decirte que no quiero besarte es mentira. Ah, mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué rolota, qué rolón! Muchachones, aparte de los corridos, sabemos que ustedes los atraen muchísimo este estilo de los corridos bélicos romanticones. Aparte de ello, mi compa González, ¿qué otra clase de música te gusta? Aparte de los de este género que ustedes están traen, pero aparte de ello, ¿qué otra clase de música a lo mejor te gustaría también cantar? Porque sabemos que muchos artistas, aparte de que son corrideros, ¿verdad? Pero que tocan otra clase de música, no lo llevan a cabo como profesionalismo, lo usan como un hobby, pero ¿cuál otra clase de estilo de música mi compa González le atrae? Pues la verdad, no sé, drill maybe. Ok. Ok, mi compa Junior. Aparte de lo que tú tocas, sabemos que los corridos bélicos romanticones, ¿cuál otra clase de música te atrae? No sé, güey, corridos, ¿no? Corridos. No, por ejemplo, puede ser banda norteño. Ah, sí, banda norteña, sí. ¿Pero traen algún montado, algo clásico o no?
No están metidos en ese rollo. No. Puro corrido. Ajá. Ok, muy bien. ¿Mi compa Chale? Bueno, para mí es mucho género. Es neta que me encanta el R&B, el música indie, las norteñas, las cumbias y las bachatas, eso sí. Ok. O sea que aquí mi compa Chale está más variadito, ¿no? Tiene un menú más de como un menú más musicalmente variado, ¿no? Neta. Ok. Aparte de los corridos, ¿qué, puedes tocar ahí, digamos, no sé, una cumbia o algo norteñito? Puedo tocar, estoy intentando aprender una bachata ahorita. A ver, vamos a que nos compartan la bachatita, mi compa Chale. Él viene con todo. Aquí el compa Chale viene con tocho. A ver, está bien, un cachito. Ay, sí me recuerdo de ella. A ver, échale, mi compa Chale, vamos a ver. Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro. Por sentir tu amor, mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Wow, mi compa Chale, óyelo. Está con todo mi compa Chale. Muchas gracias, mi compa Chale. Oye, ¿y no ha empezado de ponerle la música y la remangan como un corrido? Oh, sí, es lo que estamos hablando yo, sí. Compa Cusco hoy. Claro, porque ya tiene. Llamarle, ¿cómo sonaría? A ver, échale, mi compa Chale, ¿cómo sonaría? Eso. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro, por sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero con todo el corazón. Ay, ay, ay. Sonaría bien, mi compa Junior, ¿sí o no? Sí. Sonaría perroncísimo. Muy bien, perfecto. Muchachones, por acá realmente, y queremos volverlos otra vez a invitar. Cuando ahorita en este año vamos a apoyarlos muchísimo. Los vamos a invitar a unos eventos que por ahí estamos preparando. Sí, 100%. Para llevarlos, para que la gente los conozca y todo el rollo. Sí, entonces para que la gente los conozca. Ahorita nos vamos a toda la gente. Muchísimas gracias por ahí que va a ver este podcast. Recuerden que todos los viernes tenemos agrupaciones acá. El podcast ya está listísimo por ahí el martes o el miércoles. Por ahí ya en el canal de YouTube van a ver aquí los muchachos aquí. El poquito cotorreo que tuvimos acá. Nos comentaron por acá que están pensando grabar una rolota inédita. Así es que no se lo pueden perder ahorita. Muy bien, pues por acá, estuvieron por acá mis amigazos. Mi compa González, mi compa Junior, mi compa Chale, mi compa Cusco. Así que a toda la gente por ahí que va a ver este podcast, los queremos más que demasiado. Patrocinado por Imperial Company, Filmaciones Largo y por supuesto a BZ Radio, La Poderosa de New York. Muchachones, la última pregunta, por ahí. Mi compa González, haga de cuenta que si usted hubiese hecho mujer, ¿verdad? Que papá Dios. Que papá. Su madre. Haga de cuenta que haya hecho mujer, como que artista famosa, no importa, ni artista en inglés o qué sé yo, el artista, como quién le hubiese gustado ser. O quién le hubiese gustado reencarnar en ese artista. Becky G. No. Puede ser, sí, Becky G. No, sí, la verdad no sé, pero a lo mejor. Claro. Muy bien. Mi compa Junior, la misma pregunta. Si hubiese hecho mujer, ¿como qué artista te hubiese gustado reencarnar? Pero una artista famosa. Pero mujer. Mujer. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Sí. Ok. Oh, muy bien. Oye, tiene conocimiento. Sí, la has escuchado sus canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Te sabes un poquitito o no? No. No, ok, pero se lo recomendamos. Como la flor. A ver. Con tanto amor. Ah, no me la sé. Okay. La intenté. Ok, mi compa Chale, la misma pregunta. Ah, pues. Pregúntame último, yo no sé, neta. ¿Cómo qué artista te hubiese gustado ser? En inglés o español, ¿verdad? No importa, en inglés o español, no importa qué artista, de incluso de cualquier parte del mundo que sea. Pues esta artista en inglés que se llama Pink Panthers. Ok. Y sería ella. Yeah, okay. Bro. Muy bien. Su música pega, la neta. ¿Ves bonita? Sí. Perfecto, muy bien. Acá mi compa Cusco, la misma pregunta. La verdad, como yo creo Michael Jackson. No, pero mujer. Como mujer. Pensé hombre o mujer. Sí, mujer.
Iba a decir lo que iba de él, iba a decir. Selena. Selena. Sí. Selena. Sí. Ok, pero como ya dijo otra, otra, escoge otra, 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 otra. No importa, a ver, que a ver, sea. A ver, a ver. Faye Webster. Faye Webster. Una que te guste, a lo mejor a ver, de chiquito escuchabas sus canciones. O a lo mejor algún artista que te atraiga, aparte de Selena. La neta no sé. Pero a vamos ver, a poner. ¿Qué me dices? Say whatever, bro. Big G. Ah, claro, sí. Vamos a poner que sea este. Big. Rocío Dursal. De un amor eterno. Puede Rocío ser adulta, también. Rocío sí, adulta. I'll go with. Faye Webster. Se llama un cantante. Right. Okay. Faye Webster. Sí, sí, sí. Faye Webster. Pero es mujer, ¿no? Sí. Sí, mujer. Ah, bueno, mujer. Perfecto. Muy bien. Por acá nos despedimos. Por acá nos comentaron aquí. Esta pregunta siempre se la hacemos a todos los muchachos. Porque recuerden que esas artistas que ellos eligen es porque lo han escuchado y les llama la atención. Por algo les llama la atención, porque ya están en un nivel altísimo, aunque muchas ya no están en este mundo, pero fueron muy interesantes, importantes en el género musical. ¿Qué rola nos vamos con una rola, mi compa Chale? Una rola la última, completita. La última rola, échasele completita, completita por acá. Mire, muchachones, la última, ahí un consejo que le quieras dar, mi compa, a todos los chavalillos ahí que quieren iniciar este desarrollo de la música. Un consejo ahí, hay un consejo cortito, mi compa González. Pues la verdad, un consejo que yo, pues, a lo mejor, nunca se rinda, pues. Que nunca se rinda. Muy bien, perfecto, muy buena primero, la gente, la cosa que diga la gente, bro, nunca, bro. Okay. La negativa cosa que te dicen a ti. Eso. Nunca lo tome muy serio, tú sabes. Okay. No sé, solamente que tiene que hacer lo que él siente en su corazón. No importa lo que diga la gente, eso. Tú sigue. Perfecto, gracias, mi compa González. Mi compa Junior, un consejito ahí a toda la gente por ahí, a todos los chavalillos, a un consejo que tú le quieras dar a alguien. Si no saben cómo empezar, nomás vayas a la tienda de guitarra allá. ¡Qué óboles! Van a conocer un chingón. De bolón pompón. De bolón pompón. Perfecto, mi compa Junior. Mi compa Chales, un consejito ahí para toda la gente. Bueno, pues, si quieres empezar en la música, ¿verdad? Nada más hazlo. Pierdes más tiempo si no empiezas cuando quieras. Eso. Hazlo antes que pierdas el tiempo y después te va la oportunidad. Perfecto. Y haz conexiones, eso es muy importante. Conozca a la gente que ya está haciendo esto para que te puedan ayudar y apoyar. ¡Qué óvole! Muy bien. Perfecto. A mi compa Cusco, un consejito para todos los chavalillos bueno, ahí. Bueno, si tienen un sueño, échale ganas, lo puedes lograr, sí. Perfecto, sí. Muy bien. Y es muy bonito porque en vez de que estén, verdad, no sé, jugando a lo mejor 5 horas PlayStation, ahí no sacan provecho, en la música le sacan muchísimo provecho, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Perfecto, muy bien, aquí ya está, se quedaron los consejos de los chavalones y por aquí nos van a compartir la última rola, mi compa Chales. Un placer conocerlos, de verdad, que Dios los bendiga siempre y échele con Tocho y Morocho, que ustedes están empezando y van a ir por buen camino. Así que lo saben, por acá en el programa número 25 desde ABZ Radio, ya regresamos al Ranchito Imperial, así es que pendientes, se vienen muchas agrupaciones, si bien nos acompaña una banda de salsa, no se lo pueden perder próximamente, así es que patrocinado por Imperial Company, Filmaciones Largo, y ya lo saben, los esperamos todos los días por acá, ellos son Barrio X, venga la rola, mi compa Chales, remángale sabroso y macizo. Bien, chau, fiero, chau. Mi compa Junior. Bien, fiero, mi compa Junior. Que soy mamón, también que soy culero. No los pongo atención y muy poco les creo. No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero. ¡Qué sabor, qué ricura! Me activa el instinto con un buen veneno. Pendiente al celular y también de los medios. Para que no haya problemas por estos terrenos. Protegido desde allá del cielo. Adelantaste, hermano, luego nos veremos. Nomás me quedan los que traigo colgando. Pero con qué sabor, amistades. Puro Barrio X, señor. Qué
sabor. Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo, siempre con un gallo me verán activo. Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos, moviendo estos paquetes llenos de cuadritos, de dolaritos, oro, de láminas, de generar. ¡Y bien alados! ¡Con sus compas del barrio X! ¡Con mi compa Tony! ¡Mi compa Brian! ¡Y mi compa Cusco! ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo, viejo! ¡Bárbaros, qué bárbaros! Y puro Barrio X. Muchas gracias, compa Tony. Gracias, chao, chao. Desde la ciudad más hermosa del mundo, la ciudad que nunca duerme, New York. Desde donde se escucha la estación de la raza, la estación del pueblo, ABZ Radio, con puros éxitos. Escucha nuestra estación porque ABZ Radio marca la diferencia con pura música perrona. Enamórame otra vez. Somos sin duda la estación número uno del cuadrante y del mundo entero. Era el rojisco del pueblo. Sintonízanos todos los días. Estamos para consentirte y complacerte. Me dices que sí te quiero. Además de que somos una estación a otro nivel. Y yo te quiero pasear en mi troca. La única que consiente a tus oídos. ABZ Radio, la poderosa de New York.